es verdad. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. En Él es la verdad y nosotros necesitamos aprender de Él y tenemos que aprender a ser verdaderos hijos de Dios en todo tiempo. La verdad es algo que a veces es un poquito difícil de vivirla, pero teniendo esta promesa de Dios, nosotros creemos que la verdad es algo que nos ha dejado para nuestra vida. Primera Crónicas, capítulo 24. Quiero hablarle tantito de unas órdenes sacerdotales que existieron en el tiempo antiguo. Usted sabe, la escritura marca el antiguo tiempo y el nuevo tiempo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Primera Crónicas, capítulo 24, versículo número 7. Y aquí viene el, en esta porción, no voy a leer todo el capítulo, solamente vamos a leer estos primeros versos del 7 al 10. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Primera Crónicas, capítulo 24, versículo 7. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín, y la séptima a Cos, y la octava a Abías. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente, Señor, meditando en tu palabra, pidiendo de ti, Señor, la ayuda de lo alto, pues creemos que tu palabra es verdad. Y ella, Señor, nos guiará por el camino de verdad, con el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Ya que en ti, Señor, no hay ninguna oscuridad, en ti no hay ninguna mentira, en ti hay la verdad. Y queremos aprender de ella porque tu palabra es verdad y en ella podemos ser santificados. Usa mi vida para transmitir esta enseñanza, Señor, y tu pueblo podamos recibirla en nuestro corazón, atesorarla y vivir, Señor, siempre de acuerdo a tus principios. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ato tu espíritu de sueño, de cansancio y de fatiga. Le ordeno que salga de esta casa en el nombre de Jesucristo. Y desea desatado tu pueblo, Señor, para que al meditar tu palabra no caigamos, Señor, como autico, en un profundo sueño. Líbranos, Señor, nos mantengamos bien despiertos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si es tan amable de sentarse. En este capítulo 24... aparecen las órdenes sacerdotales de los hijos de Aarón. Usted sabe que Aarón era como el sumo sacerdote en aquel tiempo. Moisés era el profeta que Dios utilizaba para darle a Aarón enseñanzas, el equivalente hermano ahora en estos tiempos del ministerio de un apóstol, el de Moisés. Pero en Aarón vemos a un sacerdote y a su descendencia, que eran sus hijos, que eran, es decir, como predicadores en la iglesia. Entonces, como los hijos de Eleazar y de la descendencia de Aarón, usted se recuerda que hubo dos que murieron por causa de que en ellos no se halló santidad. Y entonces Dios dejó la bendición sacerdotal para sus descendientes, y entonces se juntaron 24 sacerdotes que tenían que oficiar en un año. Imagínense una iglesia que tenga 24 predicadores en el año, ¿verdad? No se aburriría nunca su pastor usted, ¿verdad? Porque estaría oyendo diferentes sazones en la enseñanza. Y entonces, si eran 24 sacerdotes y tenían solamente 12 meses, esto implica que llevaban dos sacerdotes por mes. Quiere decir que estaba dividido mitad del mes como por quincenas. Y entonces podemos ver que aquí aparecen estos, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ahora, note el verso 10, que ahí aparece en la séptima y en la octava suerte, aquí aparece un hombre llamado Abías. Ahora, en el capítulo 24, verso 19, que es este mismo capítulo, dice aquí: estos fueron los deberes para su ministerio cuando entraron en la casa del Señor, según la ordenanza que les fue dada por medio de su padre Aarón, tal como el Señor Dios de Israel lo había mandado. Note usted que estos órdenes sacerdotales no eran solamente particularidad de Moisés y de Aarón, sino que eran órdenes de Dios. Dios había dado la orden de cómo estructurar el servicio,
Y entonces estas palabras, cuando usted lee todo el capítulo, no lo quiero leer porque sería como muy tedioso muchos nombres. Si así ahorita con estos nombres que vimos están así como raros para nosotros, ¿verdad? Pero podemos darnos cuenta que esto no fue por iniciativa propia ni de Moisés ni de Aarón, sino que eran ordenanzas que Dios había dado para que así se estableciera. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Dios establece como principios tienen algo que está escondido detrás de ello. Hay principios, por ejemplo, cuando Dios le muestra a Moisés allá en el monte el tabernáculo y le dice: quiero que bajes y quiero que me hagas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, quiero que hagas un tabernáculo. Y entonces le dieron las instrucciones. No venía Moisés a poner a su antojo la puerta de un lado, no podía llegar Moisés y decir: no, pues la vamos a quitar, mejor la vamos a poner aquí, porque como que Dios no tuvo muy buen gusto, sino que tenía que sujetarse a los principios que estaban estipulados desde en esos tiempos, porque así fue como tenía que suceder. ¿Por qué? Porque cada cosa que está en el tabernáculo de Moisés tenía una sombra, tenía una figura. Y usted sabe, cuando llega Jesús y aparece y dice: yo soy la puerta, el que por mí entra. Y es que el tabernáculo tenía una puerta, pero el tabernáculo tenía una puerta que era el atrio, luego había una puerta que era el lugar santo, y luego había otra entrada que era para el lugar santísimo. Entonces Jesús dice: yo soy el camino, la puerta es el camino, la verdad, donde está la entrada al lugar santo, y la vida, donde está la presencia gloriosa de Dios. Entonces todo lo que se estableció en aquel tiempo tenía motivos por qué hacerse. Tenía, hermano, figuras. Usted puede ver cómo, bueno, otro día vamos a estudiar ello, pero ahorita solamente quiero darle esta ilustración para que nos demos cuenta que cuando Dios establece cosas aquí en la tierra, no son otra cosa más que un reflejo de cosas que están en el cielo. Porque no entró Cristo en un tabernáculo terreno, sino que en la presencia misma de Dios, para presentarse a Dios sin mancha, sin arruga. Es tremendo, pero todo tenía figuras. Entonces, hoy quiero que veamos estos órdenes sacerdotales y cómo aquí la Escritura hace mención, y me llamó mucho la atención este verso 10, porque dice que había una octava suerte, que el que la encabezaba, ¿cómo se llamaba? Abdías. Ahora, considerando esto, nos vamos a dar cuenta cómo la Escritura marca principio de mes, pero los principios del mes no son como nosotros los tenemos hoy en día. Hoy en día nosotros llamamos el primer mes del año el mes de enero, ¿verdad? Pero ellos no lo tenían así. Yo les estaba compartiendo a algunos hermanos, a otros ya se los he compartido. Si usted no lo sabe, hoy lo va a saber. Pero los órdenes de los meses fueron alterados. ¿Por qué? Porque surgió una confusión muy grande. Perdón. Una confusión muy grande hubo en aquellos tiempos, cuando surgió en el gobierno de Roma un gobernador llamado Constantino, y en esos tiempos se estableció una iglesia, que es lo que nosotros hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ahí hicieron un montón de recabaron de diferentes religiones para hacer una religión estatal, que le llamaron universal. Eso quiere decir católico, quiere decir universal. Y con el propósito de que todos pudieran ser, de todas las religiones, vinieran pues al cristianismo, pero un cristianismo mezclado con un montón de costumbres de otras religiones, de tal manera que los budistas no les costaba trabajo adoptar la fe cristiana, porque tenían principios que ellos manejaban en su religión. De la misma manera los egipcios, de la misma manera los romanos. Y entonces Roma tuvo su influencia y metió un montón de cosas, por eso es que se llama Iglesia Católica Romana, porque como que ese imperio gobernaba sobre todas las demás religiones que se establecieron, aparentemente para hacer el cristianismo. Y aunque se manejó con Jesucristo, con hombres de Dios como fueron los discípulos en su estructura, hicieron ellos algunas alteraciones. Y entonces, por ejemplo, los meses les cambiaron, algunos meses les cambiaron el nombre, porque los meses antes nomás era, la Escritura nomás da aquí en la Biblia las estaciones del año, y está desde Génesis,
Y dice, y será todavía en la primavera, el verano, el otoño, el invierno, ¿verdad? Eso es algo que permanece así como se estableció. Por ejemplo, los días de la semana, también el día sábado es el único que conserva su originalidad en el sentido, significado, en el lenguaje nuestro, porque en inglés ya se cambió completamente a el porque ¿cómo se dice sábado en inglés? Saturday, ¿verdad? Y eso tenía que ver honor a los astros, a Saturno. Entonces, los romanos tenían, ellos eran adoradores de las estrellas. Y acuérdese que Dios le dijo al pueblo de Israel que no deberían de seguir la adoración de los astros, sino que deberían de seguir la adoración al Señor. Y entonces, entre los días de la semana, entre los meses del año, podemos ver cómo fue alterado el orden de todo esto. Y entonces, por ejemplo, en los días de la semana, insistiendo con los días de la semana, empieza el lunes, supuestamente como primer día, pero no es realmente el primer día. El primer día es el domingo. Y a ese domingo le llaman en inglés Sunday, día del sol. Le pusieron así nombres porque seguían ellos con la intención de seguir adorando los meses. Y entonces cada vez que está escrito se está dando como testimonio en los astros. Y el lunes se le honraba la luna, y el martes a Marte, y el miércoles a Mercurio, y el jueves a Júpiter, y a Venus el viernes, y el sábado a Saturno, y el domingo al sol. Pero en español, hermano, algunos dijeron, no, es que el día original es sábado, pero como Jesucristo resucitó en domingo, y resulta que Jesucristo no resucitó en domingo. Después se lo puedo mostrar con la escritura, pero usted puede ver que el domingo, como Jesús resucitó, se apareció muy temprano en la mañana a María, que venía todavía siendo oscuro al sepulcro, pero él había resucitado el sábado en la tarde. ¿Por qué? Porque había fallecido el sábado en la tarde, y la profecía decía que iba a estar 3 días y 3 noches. No dice 2 días y medio y 3 noches. No así como cuando nos vamos a que 3 días y 2 noches y 4 noches y nos marcan así los tiempos de descanso, ¿no? Cuando hay así como retiros, cuando hay así como fines de semana o algo, y que usted se quiere ir a vacacionar y le dicen 3 días y 4 noches. No, Jesús estuvo en el corazón de la tierra, según Mateo 24, capítulo 12, 3 días y 3 noches estuvo en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo en el corazón del vientre del pez 3 días, o del monstruo marino, 3 días y 3 noches. Bueno, entonces los 3 días y las 3 noches exactas se tienen que cumplir exactamente en el mismo tiempo en el que se inició. Por ejemplo, si Jesús murió entre las 6 de la tarde, tuvo que haber resucitado a las 6 de la tarde. No pudo haber sido que murió en la tarde y resucitó en la mañana, porque no se cumpliría. Entonces sería la señal profética falsa, porque dijo, esta generación mala y adulterina demanda una señal, más señal no les da dada, sino la de Jonás profeta. Una señal, esa señal implica algo importante. Cuando Dios da una señal es porque algo importante va a suceder. La gente siempre estaba pidiendo señales, y él les decía, ustedes solamente están guiándose por las señales, pero ahí les va una. Y la única señal que dio, la tiene toda torcida en la iglesia. ¿Por qué? Si fue la única señal que dejó marcada en su palabra como algo para que nos diéramos cuenta en la muerte y resurrección. ¿Y por qué ahora dicen que resucitó en domingo? Lo que pasa es que en ese tiempo Roma tenía esa Babilonia mezclada en sus doctrinas y adoraban otras cosas. Y entonces, al tratar de reconciliar todas esas religiones, tuvieron que hacerle como ajustes y cambios a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no debe ser alterada, porque si alguno le pone, le quita, Dios también quitará de la vida, del libro de la vida, el nombre de aquel que la altere. Entonces nadie puede quitarle la escritura más que el Señor Jesucristo. Es el único, porque Él es el Dios soberano. Él pone su palabra y dice que Él es el verbo que salió de la boca de Dios. Y cuando Él habla su palabra es verdadera. Por Él fueron hechas todas las cosas visibles e invisibles. Sin Él, nada fuera hecho. Bueno, entendiendo estos principios, entonces tenemos que poner especial atención cuando Él da instrucciones. Y aquí dio instrucciones en este sacerdocio. Y en este sacerdocio se estableció que desde el principio del año. Pero ¿cuál es el principio del año si no es enero?
Porque septiembre es séptimo, octubre es octavo, noviembre es noveno, diciembre es décimo. Entonces enero sería el 11 y febrero el 12. Y como lo son 12 meses del año, por lo tanto marzo empieza la primavera. Es donde empieza la primera estación del año, por lo tanto ahí deben empezar el primer mes del año. Los judíos tenían diferentes años, primer mes del año. Por ejemplo, en octubre para ellos hay una fiesta que le llaman Rosh Hashanah, y es como el cumpleaños de la tierra, cuando Dios creó la tierra. Pero Dios establece un calendario nuevo, y esto es con su pueblo Israel en el principio. Y quiero llevarlo a que usted vea conmigo en la Biblia, Éxodo capítulo 12, versículo número 2. Y entonces le dice el Señor a su pueblo así: este mes, ¿cómo dice ahí? Éxodo capítulo 12, versículo 2. Éxodo 12, 2. Ahorita que lo pongan, ahí está. Este mes será para vosotros. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Israel. Este será para vosotros, ¿qué? El principio de los meses. Y cuando dice ahí en Éxodo 12, capítulo 12, versículo número 2, está hablando cuando el pueblo de Israel está en Egipto y lo saca el Señor para darles estos principios. Entonces le dice: este va a ser para ustedes el primero de los meses del año. ¿Por qué será? Lo cambió. Antes era en octubre, en el cumpleaños. Entonces los judíos mantienen todavía esas dos fiestas: la de Rosh Hashanah, que es el cumpleaños de la tierra, que fue cuando Dios hizo a Adán en esa semana de la creación. Y después ahora establece esta, que es donde está la Pesaj o la Pascua, porque es el día que Dios les dio como un nuevo nacimiento. Es decir, pusieron la sangre en los postes y en el dintel, y el ángel de la muerte, el paso del ángel, quiere decir Pascua, paso del ángel de la muerte, no podía entrar en esa casa. Entonces era como que nacieron de nuevo. ¿Por qué? Por sangre fueron salvos. Ahora nosotros nacemos de nuevo cuando recibimos la sangre de Cristo. Cuando decimos: yo recibo a Jesucristo. Y entonces, pero ni modo que hagamos un mes para cada uno. No podemos hacer esos cambios. Pero en este caso, ese es el significado de aquel inicio. Entonces, les dice a ellos, les dice: este será el primer mes del año para vosotros. Y dice el capítulo 13 y verso 4, dice: vas a salir hoy en el mes, ¿cómo? Abib. ¿Y cuándo es ese mes? Lo que pasa es que los meses no están, el calendario romano y el calendario hebreo no inician con el día primero los dos al mismo tiempo, sino que ellos tenían su calendario aparte. Nosotros, ¿cómo le llamamos a ese calendario? Gregoriano. Pero el calendario de los hebreos está diferente. Entonces, por ejemplo, para nosotros el mes de Aviv nos suena parecido como abril, ¿verdad? Como que está alrededor de esas fechas. Y entonces lo que pasa es que, cosa curiosa, pero ¿por qué empieza la primavera? ¿Por qué no empieza el primero de enero? ¿Por qué tiene que empezar, por decir así, como el 21 de marzo? Como que para nosotros nos descontrola mucho eso, y el calendario de nosotros, como con el de ellos, es un calendario que nunca casa en el mismo día. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para este año del 16, la Pascua de los judíos fue en abril 9. Usted lo puede revisar en internet y usted puede ver la diferencia del calendario judío y hebreo. Yo lo revisé y fue en abril 9. Y como ellos nada más la Pascua la celebran una vez al año, entonces al año siguiente no lo pueden hacer el abril 9, porque nuestro calendario, el de ellos, no es igual. Entonces para el próximo año va a caer en abril 10. Es como, por ejemplo, usted tiene una fecha del día en que nació, pero no siempre cae en lunes, ni en martes, ni en miércoles. Se va cambiando el día de la semana. Así es este asunto, se van cambiando los días, pero ellos llevan el récord y ellos llevan el registro de qué día fue. Entonces para nosotros queremos acomodar el 21 de marzo a la primavera como el primer día, pero como nuestro calendario no checa con el de ellos, en este caso sería como el día 9 de abril. Entonces
tomemos ahí en base a lo que está ahí el mes de Abib. En otras versiones, por ejemplo, Esther capítulo 3, verso 7, ese mes tiene también otro nombre. Y usted lo puede ver conmigo. Y dice Esther 3, 7, dice, en el mes primero, que es Esther capítulo 3, versículo 7. Amén. ¿Está ahí? En el mes primero, que es el mes de Nisan. Y no es la marca del carro. Nisan es con doble S, ¿verdad? El del carro. El mes de Nisan, el año 12 del rey Asuero. Está hablando de una fecha de su reino de aquel entonces, pero aquí menciona otro nombre que en el mes primero se menciona, y es el mes de Nisan. Se conoce el mes de Nisan o Aviv. Para los judíos es el mismo día. ¿Ok? En el calendario judío usted lo puede sacar en internet y usted va a ver que a veces se menciona Aviv o Nisan. Entonces dice que es el primero de los meses. Note que desde los tiempos de Moisés para el tiempo de Esther todavía se seguía recordando el primer mes del año en esta fecha, que es cuando empieza para nosotros, por decir, como la primavera. Empieza con las estaciones del año. ¿Qué cosa contraria que empezara con el fin del mes? Si es el inicio, es como que está todo así como cambiado. Entonces yo platiqué una vez con un judío, le decía, ¿por qué ustedes es diferente su calendario que el de nosotros? Me dijo, es que el de ustedes es solar, está basado en el sol, porque adoraban al sol. Pero el de nosotros es lunar, porque es un astro más cerca a la Tierra y da mayor precisión. Yo dije, wow, me dejó en la luna, ¿verdad? Dije yo, no sé qué, no entiendo muy bien eso, pero yo me decía, ustedes están basados en el sol. La vuelta de la Tierra alrededor del sol es de 365, pero tiene falla, porque hay años bisiestos. Pero el calendario lunar, 30 días, 30 días, 30 días, y siempre está porque tiene más proximidad. Entonces, ¿por qué entonces tenemos meses de 31 y no todos de 30? Porque el romanismo metió su influencia para declarar hombres como dioses. Y hubo un hombre llamado Julio César, y el mes de julio tiene 31. Le quitaron un día a febrero, se lo pusieron. De alguna manera hicieron sus metidas de pata, pero es que hay una palabra que dice que intentarían cambiar los tiempos y la ley, desde Daniel capítulo 9, por ahí del verso 25 al 27. Entonces, si este poder iba a ser tan así como querer destacar entre todos los poderes que había, usted se recuerda aquella estatua de que vio Daniel y que le dio la interpretación desde la cabeza de oro, los pechos de plata y de bronce, y luego de bronce y luego de barro mezclado con bronce, y entonces le dio una interpretación que se trataba de los reinos que existieron en aquel tiempo. Pero ¿por qué la cabeza de oro? Entonces, ¿por qué los pies y los 10 dedos, los 10 reinos? Porque se iba a dividir, pero iba a venir una piedra cortada, no con mano de hombre, iba a pegar en la imagen y la iba a desmenuzar, iba a llenar toda la tierra de su santidad. Nosotros creemos que esa piedra es Cristo. Amén. Es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, todas esas figuras que están ahí nos dejan ver de que hubo reinos que se jactaban ellos de su grandeza, y algunos más que otros, unos con más lujo, otros con menos lujo. Pero el punto aquí es que sigue imperando aún en el pueblo cristiano los principios de aquellos reinos, cuando para nosotros debe haber un solo rey. Dijo el apóstol Pablo, aunque hay muchos dioses, para nosotros más hay uno, y se llama Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que andar haciendo con las tradiciones de adorar otros imperios, si el imperio que a nosotros nos conviene es el de Cristo? Entonces tenemos que darnos cuenta que como cristianos no podemos permitir que nos sigan infiltrando adoraciones a otros dioses con sus costumbres y con sus tradiciones. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tradición, hay un real evangelio de Jesucristo, y es la verdad. Es la verdad que Él salió del Padre siendo el Verbo de Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, y Él anduvo el camino de verdad.
y llegó a la muerte y muerte de cruz, no por pecador, sino porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, y entonces tuvo que sufrir ese sacrificio, pero al derramar su sangre estaría expiando a toda la humanidad, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, teniendo esto claro, vamos a darnos cuenta entonces que abril vendría a ser como el inicio de los meses de los que aquí la Escritura habla en el principio del sacerdocio. Entonces, si se menciona Abdías empezó su sacerdocio en la octava suerte, que dijimos que eran dos sacerdotes por mes, si él era el número 8 del año, equivalía al cuarto mes. Entonces, si empezó, por decir la Escritura, marcando en abril, mayo, junio, julio, es cuando le tocó oficiar a este sacerdote llamado Abdías. Ahora usted me va a decir, ¿qué con Abdías? Ahorita vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, verso 5. Lo importante es que la Biblia se pueda explicar sola. Lucas capítulo 1, verso 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, ¿de qué grupo? De Abdías. Entonces quiere decir que estaba oficiando en el mes de julio. ¿Por qué? Porque Abib representa el primer mes y eran dos sacerdotes y a él le tocó el octava suerte, es decir, dos sacerdotes por mes, es el cuarto mes. Entonces, abril, mayo, junio, julio. Ok, si entendemos que marzo más 4 meses es julio, no es para nosotros abril, ¿verdad? Porque el cuarto mes de nuestro calendario sería abril. Ok, entonces como que no casan los calendarios porque uno es solar y otro es lunar. Ahora, dice que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. ¿Quién se acuerda quién fue Elizabeth? Aquella mujer de Dios que era estéril y siendo a Zacarías el sacerdote, no podían tener hijos. Y entonces se fue a oficiar en esa quincena al templo. Mire qué suave se la pasaban los sacerdotes, ¿verdad? Nomás 15 días al año trabajaban en el templo predicando. No tan suave, está más suave ahora, es todo el año. ¡A su nombre! Yo déjame decirle, yo no sé qué pasaría conmigo si yo predicara 2 semanas al año, ¿verdad? Estaría yo más frío que otra cosa, pero porque la obra lo santifica a uno y lo mantiene uno prendido de la palabra, buscando el mensaje. Imagínense nomás allá una vez al año, padre mío, 2 semanas al año, pues con razón pasaron todas las cosas que pasaron, ¿verdad? Pero para que se mantuvieran, quiere decir que predicaban, quiere decir que oficiaban, quiere decir que era su turno sacerdotal, pero había otros y estaban todos ahí como en función, echándose quizás uno orando por otro. O sea, yo no sé, no conozco exactamente los detalles de todo lo que sea en cada uno, pero sí le puedo decir que aquí dice que él estuvo en ese grupo que oficiaba en el mes de Abril. ¿No se me olvidó? Abril. ¿Qué mes? Abril. Ya me los agarré, ya me los emborraché. Dice ahí la Escritura que empezó en el mes de abril, ¿sí? Y él era de la octava, era el cuarto mes. Abril, mayo, junio, julio. No, perdón. Abril, mayo, junio, julio. Entonces, él era de los sacerdotes que oficiaban en el mes de julio. Porque venía la tradición año tras año, año tras año. Todavía en el tiempo de Jesús todavía entraban al templo bajo ese orden. Entonces, a él le tocaba en el mes de julio. Ahora, ¿lo tenemos claro hasta aquí o no? O ya me los dejé bien mareados. Lucas capítulo 1 verso 8 dice así: pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal, ¿en qué mes? Ahora sí, ¿verdad? En julio, el equivalente a julio, ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo. ¿Quién había dado esa orden? Dios, no fue iniciativa propia de Moisés. Conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Dice en el verso número 10,
Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Al verlo verso 11, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan, que nosotros conocemos como Juan el Bautista. ¿En qué mes le dieron la noticia? Mientras estaba en el sacerdocio. Entonces él, cuando sale de ahí, va a buscar a su mujer Elizabeth y le dice: Elizabeth, tengo buenas noticias. Nos vamos de honeymoon. Iban a tener un hijo que venía avalado por Dios. Cuando Dios le da esa bendición, le quita la esterilidad a ella. Mire, ¿por qué la conservó toda su vida en la esterilidad? Con un propósito, que lo que iba a hacer Dios con ella era un milagro. ¿Se acuerda aquel hombre que dijeron los discípulos? ¿Quién nació en pecado? ¿Por qué este nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que naciera ciego. Y dijo: no, esto no es por eso. Esto es porque hay un propósito en Dios, para que se muestre la gloria de Dios. ¿Por qué Elizabeth está estéril? Porque nació con una maldición. No, es que para que se mostrara una bendición tan grande. Un propósito en Dios al conservar esa edad milagrosamente. Porque si hubiera nacido en su juventud, menos hubieran creído. Pero creerle a una viejita que está embarazada, creerle a una mujer y a un hombre que salió del templo y toda la gente que estaba orando, porque los que oran están más sensibles. Por eso tenemos que ser gente de oración. Por eso, véngase a las oraciones. Y me hubiera gustado que hubiera estado en la iglesia, se lo hubiera compartido un domingo, pero no, el Señor me puso que lo compartiera hoy. Entonces, mire, estaban todos orando. Y entonces, cuando, ¿qué le habrá pasado a Zacarías? ¿A usted piensa, hermano, que se tardó, como a veces somos pachorros, para salir de aquí a la iglesia, a nosotros? No, es que ve un ángel. Y estaba atónito porque le estaba hablando. Y le dijo: mira, tu mujer, que estaba estéril, va a tener un hijo. Ay, ¿usted cree que se iba a esperar otros 2 años o otros meses? No, hermano, si le dieron la noticia y le quitan la esterilidad, ahora es el tiempo de que tengamos descendencia. Para ellos, para toda persona, es importante que podamos tener hijos, ¿sí? Y los que todavía no lo tienen, mire, Dios tiene de alguna manera como recompensas. A ella le recompensó con un buen hombre, sacerdote, a él le compensó con una buena mujer, pero les hacía falta algo. Y entonces Dios dice: les hace falta un hijo, ahí se los voy a dar. ¿Se acuerda cuando Eliseo llegó con aquella mujer viuda, aquella mujer que no tenía hijos, y que le dijo a Gehazi, le dijo: ¿qué le hace falta a esta mujer? Dice: nada, ella tiene mucha... Ah, ya sé, le hace falta un hijo, porque no podía tener hijos. Le dijo: a la vuelta de un año vas a tener en tus brazos un bebé. Y a la vuelta del año. Pero aquí no se van a tardar un año, porque ya están bien viejitos. Yo iba a decir poquitos, pero viejitos. Y entonces el mes de julio llegó la buena noticia. Haber dicho que Jeremías, Zacarías, rapidito, porque se nos va a pasar el último vagón. Y entonces les concede, hermano, el privilegio de tener un hijo. Ahora, ok, entonces si Juan, en ese tiempo que Zacarías está en el sacerdocio, le da la promesa. Entonces dice en el verso 24: y después de estos días, no dice meses, dice días, no dice semanas, dice días. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, coincidió. Quiere decir que rápido. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo: sea la luz, ¿usted cree que se tardan, como dicen los testigos, 10,000 años? ¿O 1,000 años para hacer la luz? No, cuando Dios da su palabra, no vuelve vacía, sin que haga lo que tiene que hacer. Y lo hace, y fue la tarde y la mañana, en el mismo día. ¿Amén? Entonces, cuando le dice aquí, y dice: y después de estos días de tu sacerdocio, cuando vuelvas a casa, porque se tenía que ir por 15 días al sacerdocio, al altar, al templo,
a estar ahí, a dormir ahí. ¿Se acuerda Samuel cómo nació y dormía en el altar? ¿Se acuerda Elí que vivían en el templo? ¿Por qué se murieron los hijos de Elí? Porque al vivir en el templo no vivían consagradamente. Entonces, una consagración especial se requiere para servirle a Dios. ¿Puede decir recibo? Amén, recibo. Los que le servimos a Dios tenemos que tener una consagración mejor que lo que podamos hacer como ovejas. Tenemos que, ¿por qué? Porque al que más le dan, también más le demandan. Entonces es un privilegio servirle a Dios. ¿Amén? Amén. Ok, entonces dijimos que en este día le dijo que él se iba a regresar a su casa y dice que su mujer coincidió y se recluyó por 5 meses. Diciendo, y dice el verso, vamos a brincar 26, y al sexto mes. Entonces, ¿de qué mes estamos hablando? De julio, 6 meses más. ¿Cuántos son julio más 6? Con los dedos de los pies también. Julio más 6. Enero. Gloria a Dios, revelación. En enero resulta que el ángel empieza a decir que en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y dice ahí en el verso 36, y aquí tu pariente Elizabeth, en el verso 36 hablando de María, en su vejez, también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella, a la que llamaba estéril. Entonces, si fue en el sexto mes, cuando estaba, ¿qué mes dijimos que es? Enero. Enero. Mantenga este mes, enero. Ahora usted, cuente 9 meses. Octubre. No, diciembre, ¿verdad? De enero a diciembre, no son 9 meses. ¿A qué mes? A octubre. Entonces, ¿por qué se dice que Jesús nació el 25 de diciembre? Eso está cambiado. Eso está alterado. Eso no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y dice aquí en el verso número 36, y aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido y un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que le llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿En qué mes se embarazó María? En enero, en el sexto mes del embarazo. Quiere decir entonces que Juan el Bautista tenía 6 meses más de edad que nuestro Señor Jesucristo, de nacido aquí en la tierra. Pero no era más grande que Él, porque Él es eterno. Amén. El Dios que se hizo hombre, habitó entre nosotros, pero Él pagó cuando vino este ángel a engendrar en María, a que ella concibiera en su vientre un hijo. Y dice, y lo que nacerá de ella será santo. Y eso es Jesús. María dijo, hágase conmigo conforme a su voluntad. Entonces María es embarazada en el mes de enero, el equivalente. Y de enero a octubre son 9 meses de alumbramiento. Ahora, ¿por qué creemos que fueron de 9 meses? ¿Por qué no fue de 6 meses su embarazo? Si algunas mujeres tienen hijos de 6 meses, no vivieran. Si no fuera por lo que ahora tienen la tecnología de las incubadoras y de las cosas que tienen cuidado de los bebés. Yo acabo de saber de alguien que se alivió con un bebito de 6 meses. A mí, cuando Marty se iba a aliviar de Martinelli, corríamos al hospital antes de tiempo. Y llegué con el doctor y le dije, oiga doctor, ya hemos hecho, va y viene y va y viene. Ya hombre, ya que se alivie. Entiéndame una cosa, señor Barros. El pastelito no lo podemos sacar del horno hasta que está bien cocinado. Entonces me mostró una visión y veía que todavía no estaba bien formado la bebé. Todavía hacía falta que se terminara la obra perfecta de Dios. Perfecto es en su punto. Hasta que estuviera ya bien formadita la bebita. Entonces
porque nos traía, y ya mero, y las contracciones, y ahí vamos, y van de regreso, y como 12 horas en el destino, y luego van de regreso, que todavía no, que todavía falta, y luego al rato, que otra vez, y ahí vamos el mes que entra, y ahí nos andamos casi cada 15 días yendo al hospital. Y hasta que dijo el doctor, hasta que me dio esa revelación del pastelito, dije yo, Padre, consérvala hasta que se forme, Señor, y miré la visión que se estaba formando, todavía no estaba completa la formación. Pero cuando llegó el día, me dijo, ahora sí, Señor Barros, ya se cumplieron las semanas, y ahora sí ya le podemos inducir el parto. Pero hay que esperar a que le lleguen las contracciones. Y yo así, ¿verdad? Como, mánganos de apretar el pescuezo, ¿verdad? Pues no se podía, tenía que ser paciente. ¿Por qué? Porque Dios tenía un día. Dice que Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. Cuando entramos aquí en la tierra, cuando llega al vientre, pero cuando se da luz. ¿Y cuándo sale? Cuando ya parte uno. Entonces él tiene ese día, lo tiene marcado. ¿Usted cree que Jesús iba a romper el orden si el número 9 significa número de hombre? Ay, hermano, entonces Él sí cumplió los 9 meses de embarazo adentro del vientre de su madre para darse a luz. Y cuando se da luz, no fue el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué a nosotros nos han metido tanto que Jesucristo nació el 25 de diciembre y que el árbol de Navidad y que los foquitos y que las esferas y que los muñequitos y que el nacimiento y que la estrella y que es el ángel que se convirtió en una estrella? Porque la Escritura dice que los 7 ángeles son las 7 estrellas en Apocalipsis. Pero la Biblia no está hablando jamás del 25 de diciembre. Entonces, ¿de dónde la iglesia sacó esa costumbre? No la sacó del tiempo de nacimiento de Jesús, porque ellos lo que menos querían era darle crédito a ellos, lo que querían seguir con sus religiones. Y entonces entre los babilonios tenían el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Nimrod. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con Nimrod? Si eso significa rebelde, porque nosotros tenemos que ver con Jesús, pero no cuando nació en la tierra, sino cuando nació nuestro corazón, que es cuando nos humillamos ante la presencia de Dios. Porque dijo Él, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero cuando nació aquí en la tierra, eso no nos cambia a nosotros, nos cambia cuando nace nuestro corazón. Pero no podemos agarrar aquí en un día de conversión. Pero sí tenemos un Cristo vivo. Ahora, ¿qué es más importante, el día del nacimiento o el día de su resurrección? Para nosotros los cristianos, no es el día que nació, sino el día que resucitó entre los muertos, porque esa es la base de nuestra fe. ¿Y por qué entonces se ministra tanto que el día del nacimiento, el 25 de diciembre, si ahí no hay ninguna conversión de nosotros? Nosotros nos convertimos con la resurrección de Jesucristo, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos, seréis salvo. No dice si crees cuando nació. Amén. Sino el día que resucitó de los muertos, porque venció a la muerte, y todo aquel que es bautizado en agua está haciendo una conmemoración a su muerte y resurrección. Según Romanos 6. Entonces, ¿por qué tanto énfasis al 25? Porque el 25 de diciembre se celebraba entre los babilonios a Nimrod. Pero, hermano, y entre los griegos a Hércules. Revise usted y va a ver que el 25 de diciembre los hombres dioses, porque se cree que según la mitología de los griegos, que Él es un hijo de Dios que nació aquí en la tierra y que vino a salvar al mundo. Pero nosotros no adoramos a ese Salvador, nosotros adoramos al Salvador Yahshua, Masías, a Cristo Jesús. A ese es el que nosotros adoramos, y adórenle todos los ángeles. Ah, no solamente nosotros, sino también los ángeles le adoran. Y no había ningún otro a quien se le diera tanta gloria y tanta honra, sino al Cordero de Dios. Ay, hermano, para nosotros nos suena. Entonces, ¿dónde queda la Navidad? Puras mentiras y disfraces de historias de otros dioses. Nosotros no somos llamados para adorar a esos dioses. Yo no entiendo por qué la iglesia cristiana, algunos lo saben y aún así lo siguen manteniendo, porque no se pueden arrancar la tradición de sus corazones.
Pero nosotros no estamos para seguir tradiciones, sino para seguir los mandamientos de Cristo, porque sí hay mandamientos de Cristo. Por ejemplo, que perdones los pecados. Eso es un mandamiento. Eso no es opcional. O perdonas o no te vas a ser perdonado. Queremos el perdón de Dios, dice, tienes que aprender a perdonar. Y tenemos que trabajar en ello, porque a veces traemos cosas y tenemos que superarlas y tenemos que decir, es que es un mandamiento, no es que hasta que yo sienta. Son órdenes. Estas órdenes que se dieron del sacerdocio fueron órdenes, no es a ver a la hora que se le antoje. No, cuando Dios da una orden hay que obedecerla. Y si los sacerdotes cumplieron, ¿por qué lo puso? ¿Por qué tenía que ser de la octava suerte? Solo Dios sabe. Pero mire qué privilegio que entre 24 sacerdotes escogió uno. Y ese, conforme a esa orden, era Zacarías. Y conforme a esa promesa, venía, hermano, una profecía del Hijo de Dios. El ángel Gabriel iba a visitar a una virgen llamada Miriam, porque ni siquiera María es el nombre. Cuando nos damos cuenta de todo eso, diciendo, Padre bendito, ¿por qué tanto cambio? Porque María no es Miriam. Entonces, ¿quién es María? María Guadalupe, le dicen. Nada tiene que ver la reina del cielo con Miriam, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue habiendo la confusión, porque en aquel tiempo adoraban a esa mujer que era la madre de Nimrod, que había supuestamente con los años tenido con él una intimidad, y de ahí cuando él muere y surge un árbol. Y entonces dijeron, este es el arbolito de Navidad. ¿En honor a quién? A Nimrod. ¿Y por qué lo ponen en el altar de la iglesia cristiana? Porque ustedes lo pueden ver en Facebook, un montón de cristianos que ponen su arbolito de Navidad y hasta el pastor se viste Santa Claus. Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿De dónde? ¿No ha visto en el Facebook un dibujito que pusieron un niñito que le dijo, ¿y tú en qué parte de la Biblia estás? Le dijo, ¿a Santa Claus? No, es que no existe. Es que son puras invenciones. ¿De dónde agarraron el nombre? Santa Claus, de San Nicolás. ¿Y quién era Nicolás? Era uno de los 7 diáconos que llevaban a las viudas y a los huérfanos, les llevaban sustento para su mesa, no regalos de la Macy's, ni de la JCPenney's, ni del Swami, ni de la 99. Era comida, era quizás sustento y ropa. Y de entonces, ¿de dónde sacamos ahora tanta algarabía para la... Vaya ahorita al centro comercial. Padre bendito, es una aglomeración de gente. Fuimos ahora porque querían ir a buscar algo para la fiesta que vamos a hacer de fin de año, mis hijas, y una culota para llegar a pagar una... ¿Y por qué tanto? Porque es Babilonia, es el comercio, la madre de las... La madre de las rameras, según Apocalipsis 14. Cayó la gran Babilonia, cayó. ¿Por qué cayó? Porque ha enriquecido a los mercaderes de la tierra con sus prostituciones. ¿Cuáles prostituciones? De andar mostrando otros dioses y para hacer dinero. ¿Qué hay detrás de la Navidad? Ahora, la palabra Navidad ni la encuentra en la Biblia siquiera. Porque Navidad viene de natividad y nativo es lugar de nacimiento. Entonces, cuando una persona le dice, feliz Navidad, feliz día de tu nacimiento, le está diciendo. No sé, lo están diciendo. Como aquella parte que dice, salve María. ¿Quién salva a quién? María no salva. El que salva es Jesucristo. Ella no murió en la cruz, el que murió en la cruz fue Él. Y ni es María, Miriam tampoco. ¿Por qué? Porque ella dijo, han visto mis ojos a mi Salvador, a su Redentor. Ella también necesitó a Jesucristo, porque dice que ni ella creía en él antes, ni porque el ángel vino y le habló, ni siquiera por eso creía en él, porque vino ella con sus hermanos de Jesús a buscarlo, porque estaba predicando en el templo, porque creían que estaba fuera de sí, porque ni siquiera su madre y sus hermanos creían en él. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvo que llegar a creer también en él cuando lo vio en la cruz, cuando murió. Todavía ni siquiera se acordaba que iba a resucitar.
Y hasta que lo vieron resucitado, dijo, este es mi Salvador. ¿Hasta cuándo se convirtió en cristiana? Hasta que resucitó entre los muertos y se apareció a todos los que vieron. Porque se le apareció primero a las mujeres. A la madre de Jesús también se le apareció. Entonces, de ahí en adelante, ella realmente nació de nuevo. Pero, y antes, no creía en él. Y entonces, si un ángel le anunció su embarazo, pues es lo tremendo de nuestra naturaleza humana, que hay mucha gente cristiana que se convierte en Cristo y parece que después ya se le olvidó. Voltea a ver al que está por ahí y dice, no te has olvidado, que nunca te olvide. Nunca se te olvide que Jesucristo murió por ti, que eres cristiana y que eres cristiano, hasta el día que lleguemos con Cristo. Aquí en la tierra nos tenemos que mantener en santidad, en el camino de la verdad. No andar ahí con fiestas engañosas, echándole mentiras a los niños. Yo todavía salía corriendo a ver si había pasado primero. Eso lo digo, la verdad. Yo me la creía de veras. Pues tengo unas primas más chicas que yo. Me decía, no seas tonto, me decía. Estar chico. Es tu mamá y es tu papá que te compran los regalos. Asómate en el closet, ahí arriba están escondidos. Y ahí voy a la casa y sí, ahí están unos juguetes. Y voy con mi mamá y le digo, mamá, quiero hablar contigo. Y mi mamá está en el espejo pintándose. Y como, ¿de qué quieres hablar conmigo? Nada más se le pusieron los ojos así, ¿eh? Como bien abiertos, ¿verdad? ¿Por qué me has engañado toda mi vida? Yo, ¿de qué? ¿Por qué me dijiste que Santo Claus, si no existe? Y ya le ganaba la risa. Pero no me podía ver a la cara, porque yo estaba bien serio con ella. Me engañaste. Y yo lo agarré bien en serio, porque para mí las cosas de Dios son en serio. Desde chico tenía celo. Me engañaste, yo creí en Santa Claus y son puras mentiras. ¿Y qué vas a querer para la Navidad? Una motocicleta ahora. Y me llegó una motocicleta, ni modo que la había traído en el trineo, ¿ok? Me trajo una motocicleta, una minibike Honda 70. Por eso reprobé tantos años, porque nada más quería pensar en la moto. Están en la escuela, están haciendo cálculos de ahí de aritmética y de geometría y yo estaba pensando cómo iba a saltar la moto allá en las barrancas, ¿sí? Tenía una mente de niño. Pues que a mí me dio coraje que hasta bien grandote yo estaba creyendo en Santa Claus. ¿Por qué a los niños engañarlos? ¿Sabe qué les mete uno? Incredulidad. Porque cuando descubren la verdad, van a decir, para mí eso era santo. Era cosa santa y resulta que no es cierto, que es pura mercadería, que son puros y es que mira, mijito, allá cuando estábamos en México, yo ni estuve en México, allá eran los reyes magos, pues ni tampoco son magos, ni son reyes, ni son Melchor Gaspar y va a saltar, ni son tres, era una caravana. Hasta allá está lleno de mentiras. La doctrina de la iglesia que se estableció como universal está compuesta por un montón de cosas engañosas. Y gracias a Dios por Jesucristo, que les dijo, santifícalos en tu verdad, mi palabra es la verdad. Si quieres saber la verdad, tenemos que leer las escrituras, escudriñar las escrituras, porque en ella encontraréis que hablan de mí. Porque ustedes creen que ahí estará la vida eterna, pero ellas, las escrituras, no te salvan. Ellas dan testimonio de mí. El que salva es Jesucristo. Entonces, ¿por qué nos han metido tanto engaño? Tenemos fiestas desde que empieza el año. Y empezamos para empezar con esto. Que supuestamente esta es una fiesta de invierno. Ahora, hermano, y entonces, ¿no podemos tener arbolito en la casa? Ay, usted verá. La escritura dice, no tendréis los ajenos delante de mí. Y hermano, y si yo pongo el arbolito, ¿qué significa el árbol? A todos los decapitados, son todas las esferitas que están ahí. Aquellos que colgaban de los árboles, por indignos. Vea usted lo que pasó en el tiempo antiguo acerca del árbol. Si quiere leer, lea Jeremías capítulo 10, verso 1. ¿Quisiera leerlo? Vamos a buscarlo.
Jeremías capítulo 10. Déjenme buscar aquí la Biblia porque este no lo traía aquí, pero yo sí sé dónde está. Cuando usted lo vea, me dice amén. Amén. ¿Ya lo tiene? Ahora déme un segundito a mí, ahora sí se me adelantó. Jeremías capítulo 10, versículo número 1. Oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror, porque las costumbres de los pueblos son las costumbres, no dice mandamientos de Dios. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Pues un leño del bosque es cortado. ¿De dónde sacan el arbolito? De un árbol del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la suela, con plata, oro, lo adornan. Y con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. ¿Qué es lo que le ponen abajo al arbolito de la Navidad para que se pueda mantener en pie? ¿No le meten unas estacas? ¿No le clavan con clavos? Bueno, ahora ya están más modernos, ponen unos como charolas con unos tornillos y así lo detienen. Pero anteriormente así lo traían. Usted iba por su arbolito allá a la Walmart. No sé cuánto sé que no va usted, ¿verdad? Pero antes iba allá en Tijuana al Calimax. Y entonces y venían las maderitas y uno se los ponía, y algunos, si lo quieres ya puesto, si lo quieres tú poner, te sale más barato. Pero era nomás meter unas patas ahí del árbol, una cruz clavada, y con eso lo ponían y le ponían ahí su listoncito plateado, unas tiritas plateadas y un cordón dorado. Y aquí dice, mire, lo trabajan las manos del artífice con la suela. Verso 4, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. Ahí le ponen ahí el nacimiento y le traen ahí hasta el gallo. Le ponen un burrito y no de carne asada. Le ponen un burro de carga. Y güeyes, y le ponen al nacimiento, porque nació en un pesebre, dicen, ¿verdad? No nació en un pesebre, se quedaron en un lugar. No había lugar en el mesón, y entonces tuvieron que ir ahí, y pues ahí estuvo. Pero mire, como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer algún bien. Tienes que traerle para que te traiga muchos regalos a Santa Claus. Tienes que portarte bien. ¿Ya le hiciste tu carta? Y ahí está uno haciendo su cartita. Y luego el papá, chini, ¿qué dice aquí? No sé, ya llegó ahí a la Toys R Us y no le puede entender qué quiere el niño. Por la cartita que no sabe ni escribir bien. Porque si se portó bien, te va a traer Santa Claus muchos regalos. Y si no te portaste bien, nomás un bastoncito de caramelo. En un calcetín. No hay nadie como tú, oh Señor, grande. Mira el verso 6. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú, grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos, no hay nadie como tú. A ese es al que tenemos que adorar. No a las costumbres de las naciones, sino a tu nombre, oh Señor. No a nosotros, decía el salmista, sino a tu nombre sea la gloria. ¿Por qué tanto afán por el arbolito? Si ya desde aquí lo están mencionando, en los tiempos de Jeremías, ¿no en los tiempos de Jeremías da una palabra acerca de la reina del cielo? Es que eso en Navidad es más viejo que el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo escogió venir a la tierra. Antes ya tenían esas costumbres. Muy antiguas, desde Babilonia, desde los reinos, porque aquí se mencionan reinos. Y entonces, ¿por qué tanto afán? Porque nos la metieron desde niño la costumbre. Ah, es que es tan bonito.
Jingle bell. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. ¿Por qué no mejor alabanzas a Cristo? ¿Por qué no mejor? Yo te alabo, Señor, con todo, dice, yo con salmos te alabaré. ¿De dónde sale Jingle Bell y qué salmo está? ¿Verdad que no? No aparece. Y tan bonito que se siente, ¿verdad? Pienso en la Navidad y veo la nieve caer. Yo pienso en Cristo y veo el pan del cielo que descendió para sustentar a su pueblo. ¿Por qué el desvío? Y nosotros que somos cristianos, ¿qué nos pasa? Si somos cristianos o somos católicos. Si usted le pregunta, ¿es cristiano o es católico? ¿Usted qué dice? Cristiano. Porque no le pregunten el 25 de diciembre. Porque, es que el arbolito huele bonito. En la casa huele a pino. ¿Acaso no puede poner deodorizantes todo el año? ¿Por qué lo tenemos tan arraigado? Es que es una cena familiar. Una vez al año nomás. No te he regalado tu regalo de Navidad. Todo el año lo aborreces, pero el día 25 le traes su regalito. Por apariencia. Ay, es que no le di nada. No le di nada, no, todo el año no le hizo caso y ese le duele que no le dio un regalito. Y todo el año lo. Bueno, se fija cómo la cosa tan así como éramos para ir a misa. ¿Cuántos de aquí fueron a misa? ¿Verdad? Algunos nacieron en Cristo, gloria a Dios. Pero mire, manténgase en Cristo. ¿Y por qué ahora, hermanos, si ya mañana? Es la Nochebuena. Se los he dicho con anticipación. Yo le decía, Señor, ¿de qué vamos a compartir esta noche? Me dijo, enseñarles cuando fue con la Biblia. Porque así ya no hay de que son interpretaciones particulares. Ya lo leyeron. Ya sacaron cuál es el primer mes del año, que es cuando empieza la primavera. ¿Cuándo empieza el año? En el mes de Aviv. El equivalente más o menos en abril, los últimos días de marzo, primeros de abril. ¿Y de dónde saca que va a parar en octubre? ¿Y por qué en octubre? Ah, no, pero ¿sabe qué pasa en octubre? Halloween. Dios bendito, ahí andan celebrando Halloween. Ay, hermano, ¿qué tiene de mal que la vista de princesita, mi niñita, de Halloween? Ni de Santa Claus ni de Halloween, porque eso no va con la fe de Cristo. ¿Dónde está en la Biblia esos principios? Oh, es que suena bien bonito la tradición. Sí, pero es un montón de mentiras. Tarde que temprano vamos a ser confrontados con la verdad. Y la verdad bota el error, la mentira. Y dice la Escritura que ninguna verdad es del diablo, ninguna mentira es de Dios. Entonces, ¿por qué es una fiesta que tiene tantísimas mentiras y todo el mundo la defiende? Pero hermano, yo voy a... Va a ver... Póngale atención el día 25, a ver cuánto van a venir a la iglesia. Porque cuando yo era católico, me decían que teníamos que ir en la mañanita a la iglesia, el 25, a darle gracias a Cristo. A ver si vienen pensando el 25 que van a venir. Y déjenme decirle, ni el 24, ni el 25, ni el 26, ni el 27, todos los días que son días de servicio, es importante que estemos en ellos. Porque cómo es irónico que estamos hablando de un Cristo, como aquí dice, de su grandeza. Tú, Dios, eres grande entre todas las naciones, eres el rey de los reyes, y seguir todavía con las tradiciones de los reyesitos. Entonces, yo le quiero dejar esto, ¿verdad? Usted decida, si usted quiere seguir celebrando la Navidad, que sigue engañando a sus hijos de que viene Santa Claus, les estamos inyectando incredulidad. Porque cuando viene el Evangelio, ¿le fue fácil a usted creer en Cristo? ¿O le fue difícil? A mí, yo le saqué la vuelta. Y ya van a empezar con sus religiosidades. Y me le escapé al que me estaba hablando de Cristo. Pero al ratito me agarró y dice, ¿qué hábil es usted? Nada más me volteé. Y se me fue, me dice. Pero ya aquí lo tengo otra vez enfrente mío, otra vez a empezar. Yo no quería saber de Cristo. ¿Por qué? Porque no era el 5 de diciembre.
Pero cuando pasó el tiempo, mire, yo le doy gloria a Dios por el pastor que a mí me tocó, que me habló. Él es un tío de Eduardo. Se llama Carlos. Y él me dijo: Eduardo, sé que estás buscando bautizar a tu hijo, Eduardo. ¿Y sabes qué es el bautismo? Pues sí, para ponerle el nombre, pues ya se llama Eduardo, me dijo. Le dije, pero pues delante de Dios. Me dijo, ¿qué te parece si te comparto qué dice la Biblia acerca del bautismo? Y entonces me dice, si me das la oportunidad de compartirte para que tú mismo lo leas, y no hay de que esta iglesia me dijo, que ella me dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Para qué fue hecho el bautismo? Y dije, me parece muy bien. ¿Qué te parece si nos vemos el próximo martes en tu casa a las 7 de la noche? Perfecto. Preparamos unas galletitas, un cafecito, y llegó y que me va compartiendo el bautismo. Y yo que quería bautizar a Eduardo. Y el que se toca bautizar fui yo. Yo era el que me tenía que bautizar, pero me dijo, te tienes que esperar a que conozcas la doctrina, a que vayas los sábados regularmente a la iglesia, y entonces te puedes bautizar. Y me estuvieron ahí como 6 meses, hermano. Y yo, padre, si no amanezco mañana, porque me decía, tu vida es como un vapor que ahorita está en toda su gloria, pero de repente se desvanece y quedes de ti si mañana no despiertas. 6 meses con ese sufrimiento. Ay, amado, desperté, no estoy todavía en el reino de Dios. No, todavía no. 6 meses, padre, hasta que haya bautismos. Y por puño, enlístate porque va a haber bautismos para tal mes. Y yo, Dios mío, que si no amanezco. Para mí era un sufrimiento esperar que llegara el día del bautismo. Pero cuando yo me bauticé, lloraba felicidad. Porque permanecí con vida y entré a ser bautizado y mis pecados me fueron perdonados, me convertí a Cristo. Amén. Y todavía sigo siendo cristiano. Y primeramente Dios, hasta que llegue su reino. A su nombre. Y pregúntame a dónde quedó la Navidad. Ay, a batallar con mi mamá. Pero mijito, si es para los niños la Navidad. Pero mamá, son puras mentiras. Esa no es la verdad. ¿Por qué no les dicen la verdad de una vez a los niños? Para que crezcan en fe. Es que así nos enseñaron a todos, mijo. Digo, entiendo, mamá. Pero ahora que me doy cuenta, dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Cuando era ignorancia, ok, no lo sabíamos. Está bien. Perdono eso. Pero tienen que saber mis hijos que esto así no es. ¿Y desde cuándo yo les he transmitido que pueden celebrar la Navidad mis hijos? Puedo preguntarles a ellos. Nunca. ¿Sabe qué hago para que no se me agüiten? Que no se me entristezcan. Mira, mijito, yo no les celebro la Navidad, pero como a todos los niños de tu escuela donde tú vas, les compran regalos, ahí les voy a dar para que se compren algo que les guste. Y se compra que si les gusta un juguete, o que si quieren una ropa, o que esto que el otro, ya cuando estaba más pudiente, me lo voy a llevar a pasear, para que no se me sientan como que todos celebran Navidad, nosotros no, vámonos a Disneyland. Pero acuérdense que ese viejo panzón mentiroso no es Santa Claus. Acuérdense que eso no es la verdad. Que la Navidad no tiene nada que ver con Cristo, es la tradición de las gentes. Y vámonos a pasear, no tiene nada malo ir a Disneyland, pero vámonos para que ustedes no se me sientan como que ustedes los privan de todas las diversiones y todo el mundo les dan, y cuando le digan, ¿y a ti qué regalo te dieron? A mí me llevan a Disneyland. Ah, después. Ya no los van a poder apantallar con tenis nuevos, con muchos regalos. Usted le va a decir, fui a Disneyland, ah, yo hubiera cambiado mis regalos por ir a Disneyland. Pero no por rivalidad, hermano, sino para que no se sientan como destronados de amor, porque sí los amo. Y yo creo que los padres tenemos que mostrar amor a nuestros hijos diciéndoles la verdad. Y la verdad es que Jesucristo vino para salvarnos del mundo de pecado. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas, esa es cosa vieja, la Navidad. Pasado, he aquí, son hechas nuevas, todas las cosas. Y entonces, ¿ahora qué vamos a celebrar? Pues vamos a celebrar cada domingo y cada viernes al que vive para siempre. La cambió un día al año, por 2 veces por año,
¿Cuántas semanas tiene el año? 52. ¿Por dos? 104. Mire que el Señor sabe multiplicar. De un día al año por 104 días al año. ¿Qué prefiere? ¿Uno o 104? 104. Ay, hermano, pues tiene que venir domingo y viernes. Si quiere 104. Si no, pues nomás 52. Si no, pues una vez al año. Hay algunos que solamente cuando es una festividad así buscan ir a congregarse. Que no caigamos, hermano, como las costumbres de las naciones, que sigamos mejor el Evangelio de Jesucristo. No es una tradición, es un Evangelio vivo, es una palabra viva y eficaz y más poderosa que esta, la que le hace daño al diablo. Cuando utilizas la palabra de Dios. Con esto, perdóneme, pero si le desbaraté los castillitos en el aire de Navidad, no se me vaya a ofender, pero leamos más la Biblia. Porque si leemos la Biblia vamos a encontrar la verdad y esa... Ese camino, Jesús dijo, mi palabra es verdad. Amén. Así que dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Mi palabra es la verdad. Y entonces, ahí se lo dejo a su criterio. Pero si a mí me vienen y me dicen, nosotros el pastor nunca nos dijo. Claro que sí se los dije, lo que pasa es que no vinieron el sábado 23 de diciembre de 2016. Pero sí se los dije, aquí hay testigos que sí se los dije. Y usted va a dar testimonio con Dios. Van a llegar ustedes allá conmigo. Y van a decir, ¿quién es tu pastor? Pues me congrega con el hermano Eduardo en Tijuana, allá en San Isidro. Y le voy a decir, ¿son tus ovejas? A ver, déjenme verlos. Sí, estaban ahí en la iglesia. ¿Y tú les enseñaste de las costumbres de las naciones? Sí, el día 23 de diciembre del 2016 se los dije bien clarito y lo oyeron en la Biblia. Y se los dije con ejemplos y los meses se los acomodé como originalmente vienen en la Biblia. Y algunos lo oyeron y algunos lo pusieron por obra. Y otros les valió. Siguieron con lo mismo. Porque el pueblo de Israel... Dice que cuando salieron de Egipto, oyeron la misma palabra, la misma nube, el mismo líder, pero unos se quedaron postrados. ¿Por qué? Porque no le aplicaron fe a lo que oyeron. Siguieron con sus mismas cosas. Hay que regresarnos a Egipto, hay que seguir celebrando la Navidad. ¡Padre amado! No podemos ser de esos. ¿Por qué no ser como Josué? Y como Caleb, que permanecieron fieles hasta el fin. Amén. Y entraron y poseyeron la tierra prometida. ¿Por qué dejaron, hermano, por Egipto? ¿Qué había en Egipto? Puerros, cebollas, ollas de pescado gratis. Y acá, puro maná. Es que estamos hartos de ese maná, decían. Queríamos regresarnos a comer la comida de Egipto. Querían seguir con los ídolos. Querían que decir con sus dioses antiguos. Nosotros ya no estamos para seguir eso. Vamos a la, ya no vamos ni a la Canaán terrena, vamos a la patria celestial, a la vida eterna. ¿Por qué, hermano, no invertir con el Evangelio de Jesucristo para sacarle provecho a lo que realmente nos va a premiar allá? Dice que no hagamos tesoros aquí donde la polilla, el orín corroen, sino que hagamos tesoros en el cielo. Yo he visto gente, hermano, que le llevan los reporteros. ¿Y qué está haciendo? Y una ciudad dentro de su casa ahí, el nacimiento. No tiene ni para comer, pero ese día avientan la casa por la ventana para hacer el gran nacimiento. Y le ponen laguitos y patinos, no sé dónde lo sacan allá en el desierto, no hay eso. Pero le adornan bien bonito. ¿Por qué no mejor se vienen a vivir la palabra de Dios a la iglesia? Aprender la palabra de Dios y a vivir la fe con sabor, hermano, no aburridos. ¿Usted es aburrido el Evangelio o se lo disfruta? Yo me lo disfruto, hermano. Yo estoy disfrutando lo que le estoy diciendo. Quizás a usted no le esté cayendo muy bien. Quizás usted diga, cáeme bien con ese tema de la Navidad. Si tan bonito que es, dindondán. Mire. Más bonitos son los cánticos que cantan los ángeles en el reino de Dios. Y lo tremendo es que tenemos una idea cómo cantan allá. Porque cuando vino un ángel de alabanza, enseñó a David, y David tiene salmos, y cuando tocamos los salmos, alzaré mis ojos
a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Mi socorro viene de Jehová. Tan bonitos que son esos cantos. ¿Qué lindo tan y qué lindo tan? ¡Por favor! Así que ponga salmos, sé llenos del Espíritu Santo, con cánticos, con salmos, con la palabra, orando, buscando, adorando, regocijándonos. ¿Quién se va a llenar, hermano, de Dios celebrando la Navidad? Pura borrachera sale de ahí. Dígame si no es cierto. Las cosas más trágicas suceden en estas celebraciones cuando hacen mezclas de santo con profano. Y suceden unas tragedias a veces terribles. ¿No acabamos de ver ahorita una tragedia en televisión? Y hasta Martín me dijo, mira, por andar en sus fiestas navideñas. Y usted, no nomás es en esta época, pero vaya a ver cada fiesta que supuestamente es de Cristo y que no lo es, como el mentado Easter Sunday, que no tiene nada que ver, sino que también es la Easter, la Astarot, la Astaret, Astarte, Easter, Esther, Esther. ¿Quién es esa? ¿Por qué huevitos con conejos? No, yo nunca he visto conejos que tengan huevos. La gallina sí, pero los conejos no ponen huevos. ¿Y dónde sacan que huevitos de colores y con conejos que van y se los esconden en el jardín a los niños? Están mezclando tradiciones igual de otros dioses con el Dios del cielo. Él no comparte su gloria con otros dioses. Él es el Dios verdadero. A mí solo, dice el Señor, yo amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma. Y también se requieren fuerzas. Pero a veces no tenemos fuerza para decir, ay, la Navidad no, el Halloween tampoco, y tampoco el Día de la Coneja. Hasta le decimos el Día de la Coneja. Pues vino que es Cristo. No, es que adoraron la fertilidad. Y los huevos no eran ni de gallina, eran de pescado. Y en Isaías dice que ni de pescado, eran de serpiente. Entonces, ¿dónde quedan esas tradiciones? Con ídolos, con demonios, que no tienen nada que ver la iglesia cristiana. ¿Y por qué la iglesia no ha podido salir de ahí? ¿No dice la escritura, salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus plagas? Ay, hermano, ya no lo voy a aturdir más, pero espero que con esto se le haya aclarado cuando nació Cristo. ¿Cuándo nació Cristo? ¿Pero qué día? ¿Sabe? No lo sabemos. Pero cuando nació tu corazón, eso nunca se te debe olvidar. Amén. 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 A su nombre. Gloria. Bien, pues hasta aquí le vamos a dejar esta noche con la palabra. Espero que no le haya